14:50 de la tarde, y como les decíamos anteriormente, tenemos ya al otro lado del micrófono a nuestro compañero Gonzalo Cañete, de Brújula de Mercado. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal estáis? Tenemos un panorama activado de riesgo en los mercados, con ese yen que se está apreciando un 2,5% en lo que va de sesión, pero sí es verdad que septiembre ha sido un mal mes para el yen. ¿Por qué? Pues porque es una divisa refugio cuyos datos macroeconómicos son muy cuestionables, ¿no? Queríamos hablar de ese mal mes de septiembre, que ha perdido valor quizá porque el riesgo de los mercados, en cierto modo, se ha reducido, aunque ahora se ha vuelto a disparar, ¿no? ¿Cómo ves el dólar yen de aquí a final de año? ¿Crees que tiene sentido ese papel de divisa refugio del yen, teniendo en cuenta que Japón es una economía deflacionaria? Bueno, yo veo el papel en concreto del yen, es una de las operaciones que he venido observando y que he publicado en Brújula de Mercado, en YouTube, porque me parece que tiene una tendencia bajista bastante clara y que, bueno, creo que nos dará realmente, el objetivo que yo tengo es 101,50 dólar yen, el par dólar yen, porque es un canal bajista desde abril 2019, pero hablando, claro, de su papel refugio, es evidente que se fortalece cuando vemos que aumenta la incertidumbre. Y el motivo de por qué el yen funciona como una moneda de refugio cuando está tan licuada. La semana pasada hablábamos aquí en Mercado de Divisas del tema del canibalismo monetario, de cómo las monedas van autoconsumiendo su propio valor a medida que aumenta la oferta monetaria de las mismas, especialmente durante los últimos años. Lo hemos visto en las principales monedas, dólar, euro, yen, incluso la propia libra. Entonces, la característica que tiene esto, que hace que el yen quizás siga funcionando pese a todo, pese a ser una moneda tan tan débil y tan barata, siga funcionando como refugio, yo pienso que es porque, primero, es la tercera economía del mundo, Japón sigue siendo la tercera economía del mundo, y segundo, porque es que lleva prácticamente más de 20 años ya con una tasa de interés que es constantemente tendiendo a cero, o 0, 0,5, o por debajo de cero, ligeramente, pero es que no hay cambios en la política monetaria de Japón. Por lo tanto, la moneda yen se ve como una moneda que es sin sorpresas. O sea, Japón es tercera economía del mundo y además no cambia la política monetaria en más de 20 años. Digamos que lo aburrido es la seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Gonzalo, buenas tardes. Hola, Manuel, ¿qué tal? Aprovechando, ¿no?, que estamos hablando del yen, de esos tipos perennes, pues queríamos hacer una radiografía de la economía nipona contigo. Hay dos datos que hacen que Japón sea el paradigma del capitalismo de Estado. El 50% de la deuda pública del gobierno de Japón es del Banco Central de Japón y este organismo monetario es el mayor accionista en volumen de la bolsa nipona. ¿Qué futuro le puede esperar a la economía japonesa con este esquema Ponzi deflacionario y con unos bancos zombies incapaces de generar rentabilidad por los tipos negativos? El futuro que le espera probablemente al resto de países occidentales, viendo el panorama actual. Lo que pasa es que Japón gana de carrera porque su crisis financiera no es en 2008 como la nuestra, su crisis financiera se inicia ya en los 90. Entonces llevan así ya bastante tiempo. No llevan ventaja, ¿no? Cogieron, claro, o sea, estos tipos ya llevan practicando con esta zombificación mucho más tiempo que Occidente. Y Occidente, de hecho, fijaos cómo en realidad buena parte de las decisiones que se han tomado en política monetaria por parte de Europa lo han hecho consultando con miembros o exmiembros del Banco Central de Japón. Entonces, hay un razonamiento lógico para el inversor que nos escucha en cuanto a ¿por qué se compra en Japón o por qué se sigue manteniendo el yen como un activo refugio? Si nos planteamos que esta gente lleva 20 años manteniendo los activos artificialmente estables, porque es en definitiva lo que ocurre, lo que está pasando también en Europa, hablamos muchas veces de que estamos en máximos, pero que no son máximos reales, que son los bancos centrales los que suministran realmente la demanda de activos que hace que el precio suba, pero no una demanda real de inversores. En este caso, en el caso de Japón, como llevan ya tantísimo tiempo y como tú has dicho, tiene tantísima participación el Banco Central de Japón en la renta variable, incluso en la renta fija, se traduce en realidad en que cada vez que el yen esté barato, el inversor extranjero lo que decide es comprar activos japoneses porque sabe que no pueden caer. Porque si hay un banco central que oficialmente, abiertamente y sin ningún tipo de disimulo, está constantemente inflando su propia oferta monetaria y siguiendo con la compra de activos que impide que caigan, es como cuando hablamos de que la renta variable en Wall Street no cae, porque cada vez que hay un amago de una corrección fuerte, se inicia de nuevo que reestímulos, reactivan la máquina, empiezan a fabricar dólares y empieza a aumentar de nuevo el balance de la Reserva Federal y así pues sigue la orgía de billetes que hace que el mercado pues no se caiga, que alcancemos nuevos máximos, pese a que, como hemos dicho ya, la economía real subyacente, la que vemos todos los días en la calle, no ha recuperado ni siquiera los niveles de vida que tenían previos a la crisis de 2008.
¿Y de qué viven los bancos japoneses? ¿Venden seguros, motocicletas? ¿Qué hacen? Porque de luego de prestar no pueden vivir. Claro, se están metiendo un poco en lo que ocurre también a los bancos de Europa, que tienen que recurrir a otro tipo de negocio, tienen que recurrir también a otra forma de generar ese tipo de crédito, y que en el fondo, tú fíjate, la mayor contradicción que existe es que prefieren, en el caso, por ejemplo, Europa, el hecho de que ponga la tasa de interés negativa, la tasa de depósito interbancaria negativa, significa que los bancos en Europa, en lugar de prestar crédito y cobrar interés sobre el dinero que poseen, prefieren dejarlo depositado interbancariamente y pagar por ello. Es decir, prefieren gastar ese dinero que no dejarlo colocado en la economía real. Y para mí que eso es la mejor representación en el tejido macroeconómico de que en realidad la economía no ha hecho ningún tipo de cambio estructural significativo que nos permita pensar que esto se ha arreglado. Los bancos no prestan porque realmente no ven que pueda haber una salida a todo esto. Y a todo esto hay que añadirle pues la guerra de divisas que estamos viendo, ¿no? Con Australia bajando tipos esta semana, ¿no? 0,25, depreciación del Aussie. Y ahora la que parece que amenaza es el banco suizo, ¿no? El Banco Nacional de Suiza, que acaba de salir su gobernadora diciendo que están preparados para intervenir en el mercado Forex, ¿no? O sea, enseguida la gente ha recordado la caída del franco suizo y se ha dado la vuelta al franco suizo frente al dólar. Sí, y en el caso de Suiza además es que es muy... Es un clásico porque lo que le ocurre a Suiza es que en cuanto aumenta, algo parecido a lo que decíamos del yen, pero en el caso de Suiza es un país pequeñito dentro de Europa, cada vez que aumenta el riesgo internacional, ocurrió también de 2008 a 2011, cada vez que aumenta el riesgo financiero, el riesgo internacional, lo que hace es refugiarse en el franco suizo, porque es un país con altos depósitos de oro y con también una política bastante conservadora. ¿Qué ocurre? Que para los que viven en Suiza, resulta que llega un momento en el que el franco suizo es carísimo como moneda y que además padece pues eso, un gasto al que posee el franco suizo increíble. Entonces acaban recurriendo a la reducción de tipos, no como el resto de países quizá para generar una mayor compra o para generar mayor liquidez en su economía, sino sencillamente para que no se encarezca tanto el franco suizo, porque lo que hace es entrarle muchísima compra al franco suizo por parte del mercado internacional que se refugia en esa moneda. Entonces, cuando peor se ponen las cosas, más caro está el franco suizo y esta gente al final lo que hace es rebajarlo para disuadir a que sigan entrando en dólares y euros, libras en las reservas de Suiza. Y parece que todo lo que vamos diciendo aquí se va cumpliendo, ¿no? Guerra de divisas, el oro creo que se ha disparado, ¿no? Estas últimas jornadas hasta 1.400 y pico, si no me equivoco. Y todo el tema de la tecnología, ¿no? Que te queríamos preguntar también. Parece que los bancos centrales, el problema que están teniendo es que están actuando con viejas recetas monetarias sin tener en cuenta pues todo lo que ha cambiado el mundo con Internet, ¿no? Y por más dinero que pongan en el mercado, pues muchos empresarios, como decíamos al principio del programa, no van a invertir porque muchos modelos de negocio van a desaparecer. Poníamos el ejemplo de Walmart, ¿no? El mayor empleador de Estados Unidos, que hace 10 años dedicaba pues cada dólar, un dólar todo el dólar que dedicaba hace 10 años a invertir en tiendas nuevas, ahora está invirtiendo 100 veces más en desarrollar su web y su distribución, Gonzalo. Sí, me recuerda mucho a cómo han cambiado el modelo bancario también en Europa. Hace, pues, ¿qué te diría yo? 10 años, incluso algo más, el modelo bancario europeo se basaba principalmente en lo que llevaba Alemania. Veíamos oficinas bancarias en todas partes, muchísimo personal, y hoy en día lo que hemos visto ha sido una contracción completa de la cantidad de personal que tienen los bancos contratados. Ya desaparecen y aumentan los servicios online de los bancos. Te diría más incluso, tienes razón en lo que estás diciendo por una cuestión que a nivel personal, como experiencia, viví, y lo que acabas de decir me ha hecho reflexionar sobre aquello. Hace un año y pico, me acuerdo que aquí en Londres tuve una serie de reuniones con gente del mundo de las criptos, y una de las plataformas que nos enseñó una persona era cómo monitorear un poco las ICO, las Initial Currency Offers, las ofertas públicas de criptomoneda que se hacían para diferentes negocios. Entonces alguien presentaba un nuevo modelo de negocio, una startup financiada a través de cripto, y lo que me di cuenta es que muchas de las subastas que se habían hecho de ICOs, que luego además hubo muchas scams, muchas estafas que en realidad eran negocios que no prosperaban, o gente muy joven con una buena idea que no sabía administrar luego el dinero. Pero lo curioso era que cuando alguien hacía un proyecto de negocio, un empresario o un grupo de emprendedores, un proyecto de negocio en el que ponían sobre su business plan o white paper que les hacía falta a lo mejor 3 millones de dólares, acababan capitalizando cerca de 15, 17, 18 millones de dólares parte de esos proyectos. Lo cual quiere decir que dinero hay disponible, pero como tú dices, no parece que se le vea viabilidad en los negocios. Eso por un lado. Y luego por otro lado es que yo pienso
que el sistema bancario está enquistado desde 2008. Clarísimamente, hay riesgos. O sea, el principal miedo de los banqueros es si viene una contracción de crédito como la que hubo en 2008, ¿seremos rescatados de nuevo? ¿Sí o no? Evidentemente, parece que todo indica que siempre será así. Pero lo que no deben tenerlo tan claro son ellos. ¿Por qué? Porque incluso los stocks de vivienda que acumulan las entidades financieras que fueron absorbiendo todos los inmuebles que no podían pagar aquellos a los que se les prestó dinero de más, no los han liquidado. Hace tiempo sacamos un reporte en Brújula de Mercado donde mostrábamos cuál era el volumen en millones, en miles de millones de euros que tenían los bancos europeos en stock en bienes inmobiliarios. Y prácticamente se había reducido, pues no se acerca un 2% desde 2008. Es decir, no han liquidado inmuebles porque siguen pensando que en el momento que se deshagan de ellos empieza a caer, habrá una corrección del mercado inmobiliario también, del real estate, de los activos bancarios, y que entonces muchos bancos se verán literalmente en bragas directamente en lo que se refiere a sus balances de sus activos. Pues veremos cómo acaba toda esta burbuja, Gonzalo, y seguiremos contándolo aquí en este espacio, en Sentimiento de Mercado. Gracias por haber estado un miércoles más con nosotros desgranando la actualidad del mundo de las divisas y de la macroeconomía. Gracias a vosotros por contar conmigo una vez más. Gracias.